¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Conciencia. Nos acompaña el día de hoy el doctor Jeffrey Sibaja Cordero. El doctor Sibaja es profesor e investigador de la Escuela de Biología y del Centro de Investigaciones Marinas y Limnología, CIMAR. Siempre se me CIMAR. confunde exactamente lo que significa el, el CIMAR. Bienvenido, Jeffrey. Este, muchas gracias por la invitación. Eh, vamos a hablar de algo interesantísimo, de muchas expediciones que ustedes han hecho a la isla del Coco, casualmente un proyecto de investigación de descripción ambiental y de los organismos de los sedimentos marinos en el Parque Nacional Isla de Coco, Costa Rica. Uh -huh. ¿Cuántos viajes ya a la isla del Coco para obtener la información de la cual vamos a hablar durante el, el programa? Eh, bueno, básicamente para la información que vamos a hablar se hizo una expedición pero eh, eso fue. Eso fue en el 2010, ¿verdad? Eso si no fue en el creo, 2010, como... pero eso fue surgiendo de, de unas anteriores que hicimos, eh, cuatro anteriores que habíamos hecho, en que estuvimos haciendo algunos trabajos en otros ambientes, pero también teníamos el chance, en el poco tiempo de, de los monitoreos que hacíamos, de sacar unas muestras de sedimento y empezamos a ver que había bastante riqueza de especies marinas. Entonces. A mí se me ocurrió hacer ya un proyecto más grande eh, sobre solo ambientes sedimentarios, o sea, solo de lo que vive en los fondos de arena de la Isla del Coco, que no había sido en realidad estudiado en detalle la ecología, la biodiversidad de esos fondos eh, en el pasado. Entonces, bueno, este proyecto también sirvió como mi tesis de doctorado que yo estudié en la Universidad de Vigo en España y. Eh, Tuve la oportunidad de, eh, como estaba relacionado con la UCR, ¿verdad? de estar trabajando acá como profesor, de meter eso como un proyecto también en vicerrectoría de investigación. Y entonces, eh, con un proyecto que había de los fondos eh, de Conare, eh, fuimos a esa expedición y eh, se pudo hacer todo el estudio de... De esos fondos Un viaje a la Isla del Coco es extremadamente eh, caro, Jeffrey. Sí. Eh, denos una idea de 10 días. Ustedes van aproximadamente 10 días, ¿verdad?, al, al campo. Sí, este, esas expediciones por lo general las ha coordinado Jorge Cortés, que también es investigador y profesor de la Escuela de Biología, y los presupuestos pueden ser arriba de los 35 mil dólares para poder... Cada, cada viaje a la Isla del Coco. Sí, de lo que se paga para, para ir pero también hay, hay que sumar todo el material y el equipo que tiene la Universidad de Costa Rica. ¿qué? Y evidentemente los tiempos. Y los, los tiempos, tiempos entonces. Jeffrey, ¿por, por qué es caro. importante estudiar los organismos marinos que usted estudia en la Isla del Coco? Bueno. Si, a razón de que es tan caro. Sí. invertir en, en esa investigación. Bueno, la isla del coco tiene unas características muy interesantes, ¿verdad? Porque ese aislamiento que tiene, son más o menos más de 550 kilómetros desde la costa de América, de cualquier punto, y también desde las Galápagos, que son otro grupo de islas que está cerca, eh, lo hace un punto único en el Pacífico tropical este. Es una isla eh, que está ubicada eh, por su geografía en una zona donde llegan muchas corrientes y esas corrientes van a tener diferentes influencias sobre toda la fauna que vive ahí. Entonces, también está lejos de un montón de poblaciones humanas, ahí no hay asentamientos humanos, salvo los guardaparques, lo que lo hace un ambiente pristino, o sea, un ambiente que no ha sido alterado. Estudiar la fauna que vive en esos fondos le puede dar a uno una idea de cómo eran varios de los ecosistemas tropicales de América eh, antes de, de la intervención de poblaciones humanas. Entonces, en cierta forma podemos decir que nos puede servir como un control cuando queremos hacer comparaciones de lo que está pasando en la costa, en ambientes similares, en ambientes de arena, que es en este caso lo que yo estudié, pero eso aplica también para otros ambientes que se pueden encontrar en, en la costa. Antes de, de, de continuar hablando con organismos marinos, ahora que usted hablaba de que no han sido alterados, eh, el cerdo doméstico se llevó allá y se ha convertido en un problema extremadamente serio. Coméntenos sí, rápidamente bueno, sí. lo que usted observa en, en la isla del Cogo. Yo no he tenido la oportunidad, lamentablemente, de, de visitar la, la, la isla, sí. pero me, me cuentan que tanto ratas como cerdos y, 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 y gatos también. Sí, sí digamos. Es, es tan serio el eh, problema. Yo creo que sí hay un, una influencia bastante clara y, en cierta forma, indirectamente, yo sí lo detecté con los datos de. De, de mi investigación. De su investigación Yo cuando hablaba de poca alteración me refería tal vez un poco más a la zona más marina, de aguas más oceánicas que tiene la isla, pero si uno se va adentro en las bahías eh, se encuentra eh, que el sedimento se hace muy fino y es sedimento principalmente de origen terrígeno, o sea que viene de la tierra de la isla y no es tanto como el otro sedimento que uno encuentra a más profundidad que es sedimento carbonatado, que es producto de los arrecifes de coral, de cuando se van degradando los arrecifes, queda esa arena blanca preciosa de los trópicos. Pero si uno se va dentro de las bahías, donde salen los ríos, se encuentra barro. Este barro eh, tiene que venir de algún lado y eh, una fuente muy grande es la erosión que hacen los cerdos eh, que fueron introducidos en la isla. Cuando ¿Cuál, cuál, cuál uno, fue el propósito de Jeffrey de introducir cerdos? Eso fue en el pasado, cuando ahí... Los guardaparques, eh, me imagino. No, fue anterior a ello. Eh, esos cerdos son de, provenientes de, un, de, de Inglaterra y los metieron ahí barcos ingleses que, o españoles que pasaban por la zona y los dejaron como fuente de alimento para después fue, cuando pasaron... Para expediciones. Otro. Exacto. Y eso fue eh, hace bastante, o sea, más de un siglo, dos siglos. Eh, esos cerdos han establecido ahí una población, y si uno va caminando por los senderos de la isla en el bosque, que yo he tenido la oportunidad varias veces, uno se encuentra toda eh, la vegetación mordida, ellos se alimentan mucho las raíces, entonces hacen agujeros y se ven los escombros de la tierra. La isla estaba en una posición geográfica en donde hay mucha eh, precipitación lluviosa, entonces tenemos un bosque nuboso donde siempre está. Eh, cayendo lluvia todos los días y todo eso, claro, se va arrastrando y lo que los cerdos hacen va a llegar al mar y en o sea, el mar exacerba el proceso de erosión. Exactamente y entonces en el mar lo que se va a ver es eh, que es una, una, una mancha café ahí. Es una mancha café que va cubriendo no solo la arena carbonatada que ya está ahí, sino que también puede cubrir los arrecifes de coral. En ambos casos va a tener un efecto negativo sobre la fauna. En, en los datos míos las zonas que estaban cerca de las salidas de los ríos donde estaba este tipo de sedimento eh, tenían menos, menos diversidad que las zonas donde el sedimento era más de origen de los arrecifes coralinos. Interesantísimo. Y me imagino que el origen de los gatos eh, se, se, se introdujeron para controlar las ratas y ahí, sí, como, como claro. buenas plagas, se eh, salió de control. Sí, Sí, las ratas llegaron con las embarcaciones, obviamente. Correcto. Y después se introdujeron gatos. Y esos gatos, eh, en lugar de... Dedicarse a cazar ratas, han tenido el problema en la isla que se han dedicado a cazar huevos de aves que, que habitan en ella. Entonces también... Bueno, aparentemente eh, las ratas son tan grandes que, que, que no les entran. Sí, sí, digamos, y el problema no son estos animales, porque también ahí hay venados, ¿verdad? El problema claro. no son estos animales, sino que los humanos los llevaran ahí. Permíteme hacer una pausa y ya regresamos. Gracias por continuar en conciencia. Estamos hablando con el doctor Jeffrey Cibaja sobre sus investigaciones en la isla del Coco. En el segmento anterior, Jeffrey, le planteé una pregunta: ¿por qué es importante estudiar los organismos que usted eh, decidió, eh, decidió eh, estudiar? Hay una segunda razón importante que quisiera que, que, que desarrolláramos, que es toda esta parte de buceo turístico. Eventualmente, eso. Eh, es, es, ¿Es de interés de este tipo de, de, de personas? Sí, eh, fue interesante porque el proyecto puede parecer para algunas personas ciencia muy básica, pero en la, a la hora en que fuimos a exponer los resultados a los guardaparques, ellos se mostraron muy, muy interesados por, por todo lo que encontramos, porque eh, les da bases a, a ellos para gestionar los, lo, la forma en que se hace el buceo, o se surgieron dudas sobre si tales actividades que hacen los buzos turísticos pueden tener un impacto sobre esa fauna. Entonces, también les, les, les dimos datos de los diferentes tipos de fondo que hay en la isla, no solo de los organismos, sino de dónde de hay eh, ciertos tipos de arena, ciertos tipos de algas calcáreas que forman unas estructuras duras. Y eh, las zonas donde había zonas rocosas o también arrecifes coralinos, que también algunos de ellos ya se sabían, pero otros no. De alguna forma, o sea, lo que ustedes están generando es un mapa. Se hizo un mapa, para, se, se hizo un mapa con, con la ayuda de otra compañera, Catalina Benavides. Eh, hicimos mapas con información existente, más la información que obtuvimos en el campo nueva. Y eh, hay unos mapas muy bonitos de sistemas de información sobre tipos de fondo relacionados con la profundidad, también sobre dónde hay más diversidad de organismos, dónde hay, dónde hay más densidad de organismos, que eso eh, tiene una importancia porque eh, estos organismos van a ser fuentes, son invertebrados, muchos gusanos, caracoles, crustáceos, van a ser fuente de alimentos para, para peces. Y entonces, eh, eso, donde hay más biomasa, eh, va a haber más alimento para peces, y entonces van a ser puntos, tal vez, donde se pueda haber mayor cantidad de organismos alimentándose peces. Y de, el turismo es mucho para ir a ver esos organismos, peces alrededor de la isla. Entonces, estos datos de alguna manera pueden And servir con, para a, la a, gestión. De claro. una u otra forma han contribuido en ese sentido, que, sí. es, que ustedes no lo esperaban, un, un, un producto secundario de, de la ciencia básica que ustedes bien desarrollan. Sí, entonces sí, a, a, a los guardaparques les interesó mucho y ya se les dejó a ellos toda la documentación allá del proyecto y, y esperamos que, que, que les sirva para la gestión que principalmente ahí las actividades son turísticas ¿verdad? claro claro eh, hablemos de la metodología términos muy sencillos es, ex, explíquenos ustedes llegan a la isla qué hacen bueno se llega en un barco verdad entonces una vez que uno está ahí eh, todo el equipo se, se, que es necesario para el muestreo se pasa a lanchas más pequeñas que nos permiten darle vueltas a la isla y alejarnos un poco y ir a lugares más estrechos que un barco grande no podría y ahí lo que tenemos es una estructura de, de metal que se llama una draga tipo bambín, es un, hay varios tipos. Y entonces esto lo que hace es que se tira desde el barco, con, va amarrado a una cuerda y hay un sistema de poleas. Y entonces cuando llega al fondo eh, se cierra y saca un bocado de arena. Lo interesante es que ese bocado de arena vamos a conocer el área que agarramos y con eso podemos calcular. ¿Cuántos organismos viven ahí por metro cuadrado? Que es un dato ecológico. Que... La draga la, la, la levantan con un sistema de polea, me imagino. Sí, que tiene el mismo barco, es, porque no, me imagino que es, es pesada. No, es manual. Es manual. Es manual. Eh, nosotros sacamos dragas de 3 metros de profundidad hasta 80 metros de profundidad, 5 por cada punto. Entonces, sí es un trabajo físico bastante duro. Eh, ya si uno quisiera ir a aguas más profundas, sí ya ocuparía una grúa en, en un barco para ese muestreo, porque ya sería. Muy cansado, pero como eran aguas más someras, hasta 80 metros sí se puede realizar de esa manera. y Entonces, una y vez se que ustedes reciben, reciben la muestra en el, en el barco, tienen un laboratorio. Sí, para... en el barco la pasamos el sedimento a unas bandejas y después eso se, se, se fija con algunas sustancias que usamos para, ya sea para que los organismos no se degraden, pero también para teñirlos y ser más fáciles de observar en, en el sedimento cuando, a la hora de estar haciendo ya los análisis. En una lupa. Entonces, en el barco también eh, tenemos, tenemos equipo óptico como estereoscopios o incluso de este tipo microscopios, y con eso podemos ir viendo los organismos. Todo eso se trae, a la, se trae, se trae o se trajo en ese momento a la Universidad de Costa Rica y, y se procesó más con literatura. Ya es un trabajo de, de excesivo, tedioso sí, claro. que dura bastante tiempo y los análisis químicos del sedimento también, de química analítica que se hicieron. Todo esto eh, es un trabajo de meses y al final uno obtiene los datos y, y, a, y, su, y surgen sorpresas, como especies que uno no esperaba encontrar en la isla, que aparecen y que nunca habían sido vistas en este lado de América o en Costa Rica, que no se conocían, y eso va aumentando la lista de especies, la biodiversidad. Entonces, también fue una sorpresa que estos fondos fueran tan ricos. Porque la literatura por lo general decía que fondos de arena no son tan diversos, salvo en zonas como la gran barrera de arrecifes de Australia. Australia. Pero aquí encontramos datos bastante, bastante diversos de fauna. Y es el punto que tal vez tiene más diversidad en el Pacífico tropical este, tal vez comparable con las Islas Galápagos. Galápagos. Pero si ya lo compara con otras islas de esta zona o la costa la isla tiene una mucha mayor diversidad y densidad de organismos. Con, con, comparada con la Gran Barrera de, de Australia. La Gran Barrera de, de la, la, la Gran Barrera sería muy, muy diversa. Eh, la isla del Coco estaría no tan, tan alto, pero está superior a, a, a puntos como las, como las islas de Coiba o, o la isla de Malpelo o zonas en Panamá, las islas Las Perlas en Panamá. Eh, y muchos puntos también del Indo Pacífico, las islas como, como Java o Fiji, o Fiji eh, tienen poca diversidad si se comparan con la isla del Coco. Entonces, eh, con la Gran Barrera no llega a ser tanto, pero... Pero sí, definitivamente es un punto caliente es, de diversidad, este, de sí, diversidad claro, marina. Es un punto caliente. Permíteme hacer una segunda pausa, ya regresamos. Continuamos con conciencia, estamos hablando con el doctor Jeffrey Sibaja sobre organismos marinos en la isla del Coco. Principales hallazgos, principales resultados, Jeffrey, de sus investigaciones. Eh, sí, eh, bueno, en estos fondos de arena encontramos una cantidad de 267 especies, que, como le decía un poco antes, es una cantidad alta. Si pensamos en el Golfo de Nicoya, ahí hay 205 especies. Y en el Golfo Dulce, 147. Entonces, Abismal la es, diferencia. es una diferencia significativa, claro. Importante, claro. Eh, y lo mismo se ve si compara uno con otras localidades, como mencionaba antes. ¿Especie nueva, Jeffrey? Sí, a eso iba. Es interesante que esta cantidad, 267, un 28% son cosas que no se conocía que estaban ahí, como indicaba. Eh, encontramos un organismo muy relacionado con, con los peces, pero que todavía no llega a serlo, que se llaman anfioxos, y no había sido nunca encontrado en todo, en todo el Pacífico de América. Entonces, eh, esto contribuye a la historia natural de ese grupo, de cómo evolucionó, porque era un punto clave en que hacía falta encontrar especímenes de, de esa especie, de ese género, y, y apareció ahí en la isla. Entonces, eh, ¿bastantes representantes o eh, muy pocos? Tiene una especie y bas, con bastantes individuos, bastante individuos. Y eso se pudo publicar, un artículo solo de ese, de ese organismo que, que fue bastante interesante. Y así con varios grupos, moluscos, caracoles, bivalvos, encontramos especies que no, que no estaban. Incluso había una especie nueva que eh, describimos con la ayuda de, de mi tutor en España, Jesús Troncoso, y una colega, Kimberly García. Eh, nos dimos a la tarea de hacer toda la caracterización y le pusimos el nombre en honor a la isla, Secum Cocoense, eh, ese nombre Cocoense en honor a la isla. Y solo es ahí, es una especie endémica. Eh, lo revisó el experto en el grupo en todo el Pacífico y confirmó, y que, confirmó que era una especie que no había sido y, y no, se ha, no se encuentra en ningún otro lado, salvo, solo en la isla del coco, entonces es una especie endémica de, de la isla. Eh, era un, me, me perdí que era... Es un eh, caracol, un caracol, un caracol molusco, muy pequeño. Molusco. Eso hay que verlo ya con una lupa para poder distinguirlo. No es como los caracoles no, de la playa ser, que uno... Ah, es un micromolusco. Eh, entonces se tuvo que emplear microscopía electrónica de barrido para poder ver las estructuras de la, de la concha. Y fue un trabajo muy bonito también, publicado en una revista. Eh, igual, eh, con unos colegas de España, profesores... Eh, se describió un, un crustáceo también pequeño que vive, vive eh, asociado a anémonas, que son un grupo de denidarios, eh, organismos sésiles que viven en el fondo en tubos, pues ahí había un crustáceo pequeño que, que vive cerca o dentro de esos tubos y también resultó ser una especie nueva. Eh, y también se publicó resultados. El, me, 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 el papel de los estudiantes, eh, Jeffrey, en sus investigaciones, ¿ellos tienen la oportunidad de ir al campo con, con ustedes? ¿O participan en, en el apoyo al laboratorio? Coméntenos un poquito al respecto. ¿Y, y, y, y qué tipo de estudiantes? ¿Quiénes? Sí, en general en estas expediciones, que también eh, las coordina Jorge Cortés y otro compañero Juan José Alvarado, eh, por lo general van muchos estudiantes, asistentes, que ayudan, colaboran con, con todo el trabajo que se hace en la embarcación para el procesamiento de las muestras. También en el laboratorio yo tuve un estudiante eh, de Bachillerato de Biología, Tito Sancho, que eh, me ayudó mucho con la parte de eh, unos organismos más pequeños, que no hablamos de esto en este programa, pero hay otras muestras que colectamos y se llama la mediofauna y este estudiante eh, me ayudó mucho con, con, con su asistencia en el laboratorio. Eh, esta, Kimberly García, también otra estudiante, como le dije, colaboró haciendo descripción de organismos y tengo otra estudiante que trabaja conmigo con gusanos marinos, poliquetos, que eh, se llama Victoria Bogantes. Ella también me ha ayudado mucho con, con todo eh, trabajo de acomodo y catalogación de organismos de la isla. Los ¿Estudiantes internacionales eh, vienen con frecuencia al CIMAR? Eh, en el CIMAR... Vienen con frecuencia, conmigo no, no he tenido la oportunidad todavía, de, también porque yo estoy empezando, ¿verdad? En, en, en la carrera claro, de profesor. Por ser, por ser investigador joven. Sí, claro. pero, eh, pero sí sí hay la posibilidad. Eh. Bueno, y ahora que menciono investigador joven, a usted recientemente le acaban de dar un, un premio, coméntenos. Sí, eh, yo... Obtuve un premio que se llama el Premio Cit para científicos jóvenes en el área de biología que me lo otorgaron el año pasado, en 2013, y fue precisamente por estas investigaciones y otras que yo he hecho también en la isla, en otros ambientes rocosos, donde también hemos estudiado la biodiversidad y la ecología. Eh, entonces, eh, dan una ayuda de 3 mil dólares que yo la voy a reinvertir en... En la, en la investigación, pero es un apoyo pequeño, pero significativo, por ejemplo, para poder seguir analizando datos, obtener equipo como, como cámaras o computadoras para poder seguir lugar, haciendo ciencia. Y sin lugar a dudas, un importante reconocimiento internacional, Jeffrey, sí, como y, investigador y, joven. Y, y lo dio, eh, ahí está el ministro de ciencia y personeros del CONICIT, entonces... Eh, fue muy interesante porque me dio también la posibilidad de, de hablar y como lo estoy haciendo ahora en los medios de, de campos que tal vez la gente no conoce mucho sobre la biología y de organismos que están ahí en, en, en los mares y que la gente tal vez no les ha prestado mucha atención. Eh, ahora la gente, yo espero también con este programa que tenga un poco de curiosidad de ir a ver qué hay en arena, en las playas y ahí se van a encontrar organismos de los que estamos hablando. ¿Cuál, ¿Cuál es su, su perspectiva a futuro de la isla del coco, eh, Jeffrey? ¿Está amenazada por la contaminación de las aguas en todos sus alrededores? ¿Qué, ¿Qué se proyecta para la isla del coco? Calentamiento global. Sí, yo creo que el problema principal va a ser el calentamiento global. Esas aguas tan calientes que van a estar in, eh, influyendo sobre la isla puede llegar a producir extinción de especies, porque no van a tolerar esos ámbitos de, de temperatura. Eh, entonces, eso va, como mencionaba, va a producir no solo problemas para esas especies pequeñas que viven en arena, sino para las especies que se alimentan de ellas. Eh, yo tuve hace un tiempo la oportunidad de analizar datos de, de los tiburones que ven los, los buzos alrededor de la isla y justamente cuando hay épocas del niño muy calientes, eh, casi no se ven tiburones y la principal causa indirecta de eso es que baja la, la, la fuente de alimento bajan desde las cadenas más, desde los niveles más bajos de la cadena trófica que son estos organismos, entonces desaparecen esos, ya los otros peces no se los pueden comer eh, y los, al final de cuentas los tiburones eh, se van a aguas más profundas entonces eh, se pierde esa presencia de esos organismos y con el calentamiento global eso va a ser eso, más frecuente y, y, y evidentemente se va a exacerbar Claro, y, pueden. Y, y, no, y no solo a tiburones, y mantarrayas, y muchos otros organismos. Sí, no, organismos. Y por lo mismo, los más pequeños tienen el peligro de, de extinción, algunas poblaciones locales ahí de la isla pueden extinguirse. Muchísimas gracias Jeffrey, y muchas felicidades, no solo por su premio, sino su, su reconocido eh, prestigio ya como investigador joven en este campo de los organismos eh, marinos. Muchas gracias. Muchos éxitos. Gracias a todas y todos ustedes, me permito invitarlas e invitarlos a continuar con la programación de Canal UCR.